Sí, por favor. Sí. Yo podría hablar con la... Ah, señora, yo soy Gandolfi, señora. ¿Gandolfi quién es? Sí, Gandolfi. Yo lo he visto a su hijo, a Esteban. Sí. Claro, lo he visto a su hijo que se desempeña muy bien cuidando el orden en, en ese lugar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y quería ver de hablar con él, porque yo no sé hasta qué punto él está firme y fijo y por mucho tiempo allí, y yo quisiera ver si lo contratamos nosotros para un lugar bailante. Ajá. O bailantero, más bien dicho. ¿Hace un rato lo llamaron, era de parte de usted? No. Ah, porque me dijeron, mire, hace, hará una hora y media más o menos. No. Porque mi hijo no vive acá, ¿vio? Ah, ¿no? No, vive al lado. Él tiene un negocio y llegó a casa a 9:30. Ajá. Y estuve esperando a este muchacho que lo quería contratar también. Pero no me dije. Bueno, se cansó de esperarlo y se fue a su casa. Él no tiene teléfono. Así que si usted me quiere dejar algo dicho, porque yo justo estoy en la cama, porque estoy pasando un momento... estoy un poco engripada, ¿vio? Bueno, señora, usted... Pero escúcheme, usted me deja los datos. Sí, señora, ¿cómo no? Primero, claro, usted está engripada. Sí, sí. Usted sabe que es el mal del momento. Sí. Toda gente engripada. Sí. Pero al hablar... Yo acá tengo una lapicera, ¿vio? Ah, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, señora, sí, yo le quiero preguntar algo, dígamelo francamente. Sí, espera un minutito, hábleme un poquitito. Hable, señora, con hábleme usted, más bien dicho, dígame con toda franqueza. Sí. Su hijo, yo lo quisiera contratar, pero tengo miedo que sea un poco recio, que sea un poco, ya diríamos, muy varonil, y que se con la gente no tenga la paciencia y que le descarrile algún trompis. No, no, mi hijo no es esa clase de gente. Ah, ¿no? De todos lados lo quieren contratar porque es una persona amable y a la vez es recto, pero a la vez es muy simpático. También. ¿Me entiende? ¿Cuánto mide su hijo más o menos? No es muy alto, es gordito mi hijo y es muy musculoso. 1.75 me dijo. Sí, no, 1.78. Va, visto. Sí, yo lo vi así de pasado, ¿no? Sí. Barbudito, así, pero de muy... Él tiene un negocio. ¿Ah, sí? ¿De él qué? Tiene un negocio de cotillón, sí. Ah, de cotillón. Sí, sí, sí. Claro, él está en un pub de Avellaneda. Ha estado por tantos lugares, mire. Ah, la, la. Ahora, entre usted, señor, ¿a usted quién le dio la dirección? No, sabe, la persona que me lo dio, dije, mira, la única contra que tiene este muchacho es que a veces hace incitaciones a los homosexuales. Mi hijo. Bueno, pero ¿cómo me dices? Sí, hace incitaciones a los homosexuales y alguno de ellos que no le respondieron le dio un puñetazo en el rostro. ¿Pero quién le dijo eso? Me lo dijo, él lo conoce, se llama Quintana. Dígale a su hijo, mira, Quintana le dijo a Gandolfi que a ver, vos le pegaste... ¿Gandolfi es usted? Sí, Juan Gandolfi. ¿Qué? Dolfi. Dolfi. Sí. Sí, con H en el... al final con una H. Bueno. Y una Q. ¿Y a dónde tiene usted el negocio? Yo tengo el negocio en... un poquito más allá de Avellaneda, en Sarandí. En Sarandí. Sí, el negocio flamante, lo hemos estrenado hace poco. No vino nadie porque en el barrio... ¿Quién le dijo esto, Quintana? Quintana, sí. Anótelo para que su hijo sepa... Sí, para que sepa bien quién es amigo y quién es enemigo. Mire, yo, de los años que mi hijo trabaja de pato vica... La primera vez de custodio, ¿no? Porque no digamos patovica. Claro, esa la palabra... primera vez que me dicen algo así. Pero porque... no se da claro, la palabra patovica ya es un desmedro. Sí, 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 sí. De la persona que no le ayuda. Patovica son estos compadritos que están en estos lugares. No, mi hijo es un muchacho muy sencillo, tiene un nenito chiquito. No me di. Sí, tiene un nenito de 2 años. No me diga. ¿Y él cuántos años tiene? Y mi hijo tiene 33 años. Ah, sí. 33 años, 34. Mira. Está por cumplir. ¿Y el nene cómo se llama? Se llama Rodrigo. No. Como el famoso, señora. Sí, como el famoso. Claro. Hace un rato. ¿Usted no pensaron en cambiarle el nombre al nene porque Rodrigo ya es una palabra que no ayuda, ¿no? Sí, bueno, no sé. ¿Cómo le van a cambiar el nombre? Claro, ¿Rodrigo solamente se llama? Iván. ¿Iván? ¿Y cuánto, señora? ¿Cómo? Iban como 10 lo que... Sí. Claro. De todas maneras, señora, sí, yo le quiero decir algo.
Si su hijo realmente no tiene ninguna atracción hacia los homosexuales, ya que es un muchacho casado, tiene un hijo, no creo que él vaya a tener ninguna insinuación. Hijo tiene un hijo y una hija. ¡Hombre! Una hija de 11 años. Pero, mira, la gente es muy mala. Inclusive dijeron que su hijo era homosexual. Así me dijo un tipo, mira, si no es homosexual le faltan dos braguetas. Mire, mi hijo, el único amigo de él muy grande que tiene, que siempre andaban trabajando juntos, sí, es un muchacho que tiene una destilería. ¿Alcohol? No, una destilería de esos que venden... Por eso le digo que no, alcohol... No, que venden nafta. Ah, amigo, destilería... de servicio. Claro, destilería de combustible. Claro. ¿Y cómo me no habla? ¿No estará equivocado usted con la persona? No, pero este tipo me dijo, mira, la mamá se llama Elsa, él se llama Esteban, también le dicen Pechos. Pechos, sí. ¿Y no se da cuenta? ¿Quién es Quintana? ¿No será Pecho de mujer? No. Y bueno, señora, si bueno, le dicen Pecho... No, Pecho porque como es grandote, de construcción grandota... Sí. No, uno le dijo, ¿cómo le dicen Pecho? ¿Le pueden decir Teta también este muchacho? No puede ser. De todas maneras, señora, yo lo voy a volver a llamar algún día que él esté en la casa. Mire, escúcheme, ¿deben su número de teléfono? Sí, ¿cómo no? Sí. 4743. 4743. 92816. 92816. 6. Agréguele por las dudas, 1514. 1514. Interno 73.420. 73.420. Si él llama allí mañana, después de... Yo a partir de las 5 de la mañana, yo estoy durmiendo. Pero a partir de las 6 de la tarde, me puede llamar. Y entonces yo lo voy a atender, pero que no deje de marcar un solo número, porque este teléfono está conectado con la superintendencia del ROC. Sí. Espere que yo... A ver, ay, Francis, se me va a caer el teléfono. A ver. Espere un cachito, porque yo estoy con esta gripe y estoy en una posición tan incómoda. No, claro. Que yo lo que quisiera... A ver, ¿usted está con un movicón o con un teléfono? No, un teléfono fijo. Ah, bueno. Entonces no. A ver, deme bien el número de teléfono. ¿Cómo no? Espera, Francis. Le voy a dar... Perdón. ¿Cómo? Le voy a dar otro número. ¿Otro? Sí, anótelo. Sí. 7568. 7568. 8. Sienta. 16. 16. 999. 99. 99. 399. Y agréguele otro por las dudas. ¿Otro 9 más? Sí, 9999. Bueno, ahí mire, ahí viene mi hijo. Pero, ¿quiere hablar con él? Encantado. Bueno, ahora viene, espérelo un poquito. Así que tenía... Ahora yo ya anoté el nombre de Quintana. Sí, que es el que habló mal de su hijo. Que habló mal de mi hijo. Sí. Ay, pobre. Pobre mi hijo. No, no, pobre Quintana, que anda diciendo barbaridades, ¿no? Claro, no, pero vio que a mi hijo no le gusta tener esas clases de problemas. No, así debe ser. Ay, por favor, y cuando lo veo a ver que no hay ninguno. Claro. Oíme, señora. Sí. Después del último 9. Sí. Que eran 4 9. Sí. Agréguele un 0. ¿Un 0? Sí. Sí. ¿Ese qué número de cliente, qué viene a ser? Póngale divídalo por 2. ¿Cómo divide? Claro, porque es un interno. Ajá. Y al dividir usted ese número por 2, la comunica directamente conmigo, sin ninguna interferencia. 75 68 16 99 9. Así, entonces 9 9. ¿Y los otros 2 9 y el 0? Ahí está, al final. Que igual los marque. Usted marque todos esos números. ¿Tantos? Sí, sí, porque ya le digo, está conectado. ¿Y el 4? ¿Perdón? El 4, que siempre se marca adelante. Adelante, ¿no? Bueno, desde ya. Ah, bueno. Claro. Porque es el número de la... Ahí está mi hijo, ahí está, ahí va a hablar con usted. De la superintendencia. Hola. 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 Hola, Esteban. Sí, ¿quién habla? Ah, Esteban, mira, yo soy Gandolfi.
y hay un amigo tuyo que no es tan amigo, Quintana, que abrió un boliche en Sarandí y quería ver hasta qué punto vos podías cambiar de laburo, o sea, largar donde estás, que ahí te pagan chauchi y palito, y venir a laburar a este lugar. Explícame de nuevo. Te explico, querido, si vos no estás muy contento en tu laburo, tenés la oportunidad de hablar con nosotros, sí, para ver si venís a laburar al boliche que hemos abierto en Sarandí. ¿En Sarandí? Sí. ¿A dónde es Sarandí? Me explica, que no conozco mucho. Pero ¿cómo, querido? Estás en Avellaneda, 20 metros más arriba está Sarandí. ¿De Avellaneda? Sí. ¿Yo sabía dónde estaba trabajando? Yo no, en el último momento, la última vez que trabajé. ¿Dónde? En Avellaneda. Claro, por eso te digo, Avellaneda, Sarandí, Villadomínico y Chascomús, está todo junto. ¿Y de ahí quién me conoce a mí de ahí que te me recomendaron? ¿Tiene mi teléfono? ¿Quién te dio mi teléfono? Quintana. Quintana, ¿vos cómo te llamás? Gandolfi. Gandolfi. Oíme, no me hagas este interrogatorio, Esteban. Vos sabés muy bien, sí, que estando en el otro lugar se te fue la mano con un tipo, le pegaste una piña y a vos te arreglaron el asunto en la comisaría porque arreglan a medio mundo, pero vos se te fue la mano. Escuchame una cosa. Escuchame, me parece que te estás confundiendo de persona. ¿Qué boliche me estás hablando, Avellaneda, vos? Oíme, vos estuviste en un pub de Avellaneda donde le pegaste a un tipo una piña. No, y claro, no, le pegaste a un tipo una piña porque el tipo mide 1,20. Vos sos, no, un grandote de mierda. Claro. Escuchame una cosa. Hola. Hola, sí, sí, sí. Oíme, me dejás que voy a ver si cerraron el boliche y te llamo. No, escuchame una cosa. ¿Me escuchás lo que te digo? Dale. ¿De qué boliche me estás hablando? Yo trabajaba en uno bailante, no, no trabajé en ningún bar y no le pegué a nadie de 1,20. Medía 1,10 centímetros el que le pegué yo. Veas que sos un abusador. ¿Pero qué te parece? Aparte, porque me engañó con otro hombre. No. Lo abandoné por eso. Ah, la puta, bueno. Claro. Bueno, pues imagínate. Y no estaba operado como yo, porque yo estoy operado, soy transexual. Me costó un montón la operación en Chile a mí. ¿A vos te operaron del orto? Sí. Claro. Sí, exactamente, donde se operó tu vieja. ¿Viste qué recomendación que tuve, loco?